Rocky. Pues bueno, Vanessa, ¿dónde estamos ahora? Oakland. ¿Cómo le había dicho la última vez? Mall Plaza, le había dicho, me equivoqué, corrección, es Oklamel. Hemos regresado a Oklamel. Buenos días, gamer. Algún día monetización, algún día. ¿Qué pasó, gorda? Ya sabes. Pero bueno, ya nos van a servir. Vamos a probar Taco Bell en Guatemala. Vamos a ver qué sabores tiene Taco Bell en Guatemala. Y sinceramente estoy muy emocionado. Esta doña está enojada porque no ha comido. Sí, ahí está, ve. Ya van a ver cuando coma. Solo así está contenta, solo así. Mira ahí. Pero antes estaba ahí de que no. Eso quería. Algo diferente en los nachos es que le han puesto como esta cosita verde que parece como de la cebolla. Y esto no se lo ponen en El Salvador. En serio que es algo nuevo que se mira aquí con los nachos. Vamos a probarlos a ver cómo están. Porque esto es algo muy, muy nuevo, muy innovador, sinceramente. No sé qué es, pero se mira tentador. ¿Qué tal son los nachos, pan? Se siente un sabor diferente. ¿Cómo que? Bueno, tal vez por este verdecito. ¿En serio que le da como un toque más? ¿Más rico? Como una especie. Más cálido. Y luego que aquí le ponen un poco más de nachos. Chuchos, los salvadoreños. Chuchos. No, ya solo así como 5 nachitos y ya. Esta cosa aquí es crema, la cosita blanca es crema. Pero no es como aquella crema así como que agria, ácida. Sino que es una crema así como que un poco más cálida la de aquí. Pues creo que está bien, está rico. No te lo niego. Pues bueno, chicos, yo sigo aquí con el mero burrito. Se mira interesante, no te lo niego. Vamos a echarle las salsas. Aquí sí le ponen comida en serio. Mira el arroz, mira el steak. Mira todo esto. En serio que sí vale la pena. Nada mejor que una salsita hot para acompañarlo. En realidad hay algo diferente en la comida de Guatemala con la de El Salvador. Sí. Sabe muy diferente ese burrito con el de El Salvador. En serio. No se le siente el sabor a la comida rápida, sino que se le siente así como que más... Más fresco. Más fresco, más... Podría decirlo hogareño. ¿Ah, que sí? Está más rico. Estuvo muy bien, Taco Bell. Estuvo muy bien. No manches, güey. Se siente bien rarito esto. Estoy en una onda así como que cuando voy pasando, se siente así como que crack, 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 crack. Entonces, me da onda porque estoy como...
Uy, me dio no sé qué. Me dio unos. Suelo. ¿Qué estás haciendo? Mira, se está quebrando, Vanessa. Se está quebrando. ¿Cómo sería el cine en Guatemala? Vamos a ver cómo es el cine. En serio que estoy así como que entusiasmado. Quiero conocer más a fondo Guatemala. Me fascina. Uy, las palomitas, qué rico. Bueno, acabamos de salir de Cinépolis, de Guatemala. Sinceramente, fue una grandiosa experiencia. Estuvo genial. Mira, te digo algo. Los asientos, súper cómodos. Porque podía estirar mis patitas y no molestaban de atrás. Eso sí, es cierto. No es así como que... Y también las vibraciones, cuando vibraba, se sentía, lo sentías tú. Y así como que, y una pantalla súper grande. No, es que en serio sí estuvo genial. No es igual que El Salvador, va, que todo es apretadito. Un poquito apretadito, va. Sino que... Y bien galán, estiraba mis patitas y me estiraba así. No, pero en serio, estuvo súper genial la visita aquí al Cinépolis de Guatemala. De igual manera, nada, pues... Es otro mundo. Nada que ver, en serio. No sé, los guatemaltecos son demasiado, pero súper ordenados. ¿Son en todo? Demasiado. Son bien especiales en la manera... O sea, en el sentido bueno, especiales en el sentido de que... Su modo de ser... Detallistas. Disciplinados, detallistas. Sí, porque en el hotel bien bonito. Sí, no, el hotel estaba súper, súper... No, no parecía. No, pero en serio, estuvo súper padre haber conocido un poco del... Oclamel Nocturno. La última vez que venimos solo fue de entrada por salida, ¿te acordás? Sí, en una excursión, quiero ver. Ahí te olvidé. Como 20 por persona cuando está en promoción. 25 pesos. Ajá. Pero, por persona cuando está en promoción. Pero te iban corriendo y te llevan medio del tiempo. Y así como que... No, ¿qué? Yo necesito más tiempo. Bueno. Ya son las 12. Ah, huevo, ya son las 12. Saliendo las 12 del cine de Guate. Y de aquí, de camino a El Salvador. Estaba el carro. Abajo está el carro. ¿Te acuerdas dónde estaba? Estaba en el S2, si no me equivoco. Mi carrito. No, S2. A2. Ah, no, S. No, A2 pues sí, o S2. S2, sí. S2. Pero el A, B o C2. Creo que es A2. Bueno, ya vamos a buscar el carro. Si no, nos vamos a patas hasta El Salvador, va. Ah, no vuelves. Dale, pues. Qué rápido. Eso sí es. ¿Dónde vamos, padre? Dice 1, 2, 3, 4. Esta es la planta. Esta es la planta baja, Vane. No, padre. Esa es la planta baja, Vane. Sí, se fue. Ay, el epic fail del día. El epic wins del día. ¿Cómo lo viste vos? Vaya, ahí están las S, ve. S1. Vamos a la S2. Y hay que esperar. But it's not like I need it. And we may have some history. But we don't have to repeat it. You made this mess and left me with it.